Por primera vez se trata de sexo específico o tratamiento de conflicto natural en los grupos humanos que debe afrontarse de una manera constructiva, que por supuesto para 2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa, aborda en su artículo 30 que cada centro docente incluirá un protocolo para prevención, detección y tratamiento. La primera comunidad autónoma que recoge un mismo protocolo, unas adaptándolas a su realidad. Un instrumento que va a facilitar que se haga más fácil de provocar daño, o sea que desde ese primer instante o la potencial víctima va a